¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda desde acá, de la comodidad de mi casa, desde mi pieza, mi rincón, para generar este espacio de transmisión. El conductor del programa Ataque Directo Tercera División, Mauricio Lara. Aquí estamos, como decía por ahí, comentábamos un poquito fuera de micrófono, con frío. Se ha sentido estos días un poquito más helado, a pesar de que en las tardes hay sol, ya está empezando a cambiar el clima, parece que está saliendo el sol para algunas personas después de tanto que hemos sufrido y lamentado. Esperar que obviamente el mensaje sigue siendo que sigamos teniendo conciencia, nos sigamos cuidando y podamos hacer todo de buena forma para seguir con tranquilidad con nuestra familia y realizando aquellas actividades que nos llenan tanto, como lo es, por ejemplo, el programa Ataque Directo que les traemos el día de hoy. Hay mucho de qué hablar, mucho que comentar, debatir. Así que para eso traigo a mis dos especialistas, fieles acompañantes, que como de costumbre ya están programa tras programa acompañándonos. Primero que todo, saludar y presentar el día de hoy a nuestro querido poeta del relato, José Ángel. ¿Cómo estás desde tu hogar? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de una nueva edición de Ataque Directo, arroba Ataque Directo en redes sociales. Por supuesto, ¿en qué otro lugar? Tu Zona X, arroba Tu Zona X. Qué práctico es mencionarlos de inmediato en las redes sociales para que no haya que mencionarlos después. Contento de estar en un nuevo programa y con muchas novedades. Bien lo mencionabas, sin mucho movimiento, no tan solo en lo que es Zampa, sino que también en el fútbol profesional, donde hay estadios ya confirmados para el retorno del fútbol, donde sí o sí quiere que se vuelva a fin de mes. Si me preguntas personalmente, para mí es una utopía. Así es, hay harto que comentar, harto que se mueve, como habían semanas que no había tanto movimiento, esta sí ya va teniendo un poquito más de flujo, esperar que nos acompañe todo eso. También presentar a otro de los panelistas que ya está ahí fielmente con su camiseta, demostrando ahí la que le mandan los equipos con las que tiene muy buena llegada, Alexis González. ¿Cómo está, Alexis? Hola Mauricio, ¿qué tal? Bien, contento de estar otra semana hablando de fútbol de tercera división. Así es, hay harto de qué hablar y obviamente, bueno, habrán visto en nuestras redes sociales, el invitado de hoy es presidente de un club, obviamente de, en este caso, Tercera División A, y lo invitamos para saber toda la actualidad, qué está pasando con su club, por qué se tomaron algunas decisiones, si todo lo que ha pasado en años anteriores y lo que va a pasar con este club más adelante. Y por eso presentamos a Jonathan Zamorano, que es presidente de Rancagua Sur. ¿Cómo está, Jonathan? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Hace rato estaba esperando el llamado, no me llamo. Primera vez que me llaman, así que contento de estar acá en tu programa, su programa, lo que sea. Así que preparado y pregunten lo que quieran, ¿no? Así es, habíamos estado un poquito al debe de, entre comillas, de esa zona, tratamos de ir abarcando todo, entre tercera B, tercera A, se nos llena de equipos, así que bueno, lo importante es que el día de hoy estamos acá para debatir algunas cositas. Antes de, bueno, de ir al tema en puntual que es Rancagua Sur y muchas cosas que hay que debatir, vamos a ir por orden, y lo primero es un poquito de la actualidad del fútbol nacional que ya nos comentaba y nos adelantaba un poquito Poeta. ¿Cómo van esos movimientos que nos comente por ahí? A ver, mira, dentro de lo que mencionaba, ya hay una gama de estadios, entre comillas, aprobados para lo que es el eventual regreso del fútbol. Hay unos por aquí y por allá que tienen que ver ciertos detallitos, como se ha ido mencionando a través de la prensa. Lo concreto es que llama la atención un poco, y quiero ser bien honesto en este aspecto, que a algunos estadios se les exige más que a otros. ¿Con qué me refiero a esto? Por si la gente no sabe, en el caso particular del Estadio Monumental se le dieron prácticamente el doble de exigencias con respecto a otros estadios, como por ejemplo con San Carlos de Apoquindo. Si bien San Carlos de Apoquindo cumple con el tema de distanciamiento social, etcétera, etcétera, lamentablemente en el aspecto de camarines es donde queda un poco al debe, pero esto se pasa un poco por alto porque están lejos, solo por el estado de estar lejos es lo que lleva a que tenga, entre comillas, una aprobación inmediata. Si me preguntas estructuralmente, me parece que el Estadio Monumental cumple mucho más a cabalidad con el reglamento, pero bueno, es ANFP, supongo que es su cultura y habrá que respetarla. Pero, insisto, ya se formó esta gama de estadios para la aprobación del retorno al fútbol que, insisto, se quiere sí o sí
que vuelva el fútbol con los partidos pendientes para la última semana de agosto. Estamos hablando para tres fines de semana más, en la reanudación del fútbol. Pero, te insisto, es una utopía porque están pasando muchas cosas, se están dando algunos casos de COVID. Bueno, ya menciona aparte lo que pasó con el tema de Curicó, cuento aparte también con el tema de los permisos, donde a algunos se les ha entregado, a otros se les ha ido un poco más fragmentando, y aparte de que dentro de la información que puedo mencionar, pero que lamentablemente no puedo especificar por temas de informante, hay dos casos de COVID, ojo, que no se han confirmado ni el club ni los jugadores en lo que es la primera B. Así que, ojito. Vamos a tener que estar atentos a todo lo que pasa ahí con esa información, porque obviamente hemos dicho, directamente no nos afecta, porque vamos aprendiendo de lo que pasa en primera A, primera B, y recordar que la segunda división también empezó a tener movimiento. Segunda división que no se había hablado mucho, no sabíamos si tenían permisos o no, y ahora hemos visto que la vuelta a los clubes, Colina por ahí subió en sus redes sociales que está entrenando, Linares hoy día anunció una serie de refuerzos, tres en este caso, que incluso jugadores que habían pasado por la tercera división, dos de ellos emblemáticos entre comillas, el primero es Nico Barrera, goleador histórico de la tercera división, jugador que se encontraba sin club, va a recalar en el cuadro de Deportes Linares, quien fuese campeón de la tercera división A el año pasado, y el caso de Marcelo Salas, arquero que había sido confirmado con COVID en algún momento, que lo tuvimos en un llamado telefónico acá en el programa, y como explicaban, el tema de que Osorno decida no participar no influye en su llegada a Deportes Linares. Hay que recordar que son asociaciones entre comillas distintas, ANFP y ANFA, y aquí solamente se tiene que pagar, me parece, una especie de dinero, si es que hay un club de formación y unos temas por ahí, y son platas que pasan desde ANFP a ANFA. A Osorno no le llega nada por ser un traspaso a segunda división, así que, pero nos alegramos bastante porque estos jugadores siguen activos. Había otro goleador también que había en algún momento vestido la camiseta de Malleco, que recalaba en Deportes Linares, así que ya hay movimiento en todo lo que es primera B, primera A y segunda. Preguntarle a Jonathan, en su visión de presidente en este caso, ¿cómo ve que va a ser el retorno al fútbol chileno en estas divisiones que están un poco más arriba? Bueno, yo la verdad que lo veo difícil. Tu compañero hace un poco antes relató que hay jugadores con COVID, hay estadios que no están aptos. Bueno, que la primera división tiene los medios, gracias al CDF o la federación, que les dan dinero, pueden tener otros beneficios, otros privilegios, pero yo creo que la primera división puede jugar, no dudo, sí. La primera vez igual, pero la segunda edición yo creo que no se va a jugar. Creo que lo veo muy difícil por el tema de los estadios, el tema de los recintos, es complicadísimo jugar. De hecho es complejo porque son divisiones que, y lo hemos dicho, incluso la tercera edición, que sin COVID ya era a veces complicado que se jugase, ya habían reclamos por estadios, ya habían reclamos por algunas condiciones que no se presentaban al 100% para hacer un buen espectáculo, y ahora con el COVID obviamente salen a resaltar todas esas medidas que nunca están al 100% por todos los equipos, son muy pocos los equipos que cumplen con un profesionalismo total desde el recinto donde entrenan, donde juegan, y es algo que obviamente queremos que mejore. Alexis, ¿has sabido de algún movimiento en ANFA, alguna reunión, algo que se haya gestionado durante esta semana? Bueno, todos los martes y jueves se reúne el directorio. Ayer estuve tratando de comunicarme con el doctor, porque le estaba solicitando el manual de procedimiento, la cual todavía no está a la espera de las Seremis de Salud regionales que aprueben o agreguen alguna modificación por región a este manual para dar el visto bueno región por región. Recordar a la gente entonces que obviamente hay información oficial desde el doctor que está a cargo de la Comisión Sanitaria y de ANFA, pero como nos recalcaba muy bien don Gerardo la semana pasada, todavía entre comillas no es nada concreto, porque tenemos que seguir esperando aprobaciones desde más arriba, cosas que aún se chequeen,
y obviamente temas que tenemos que ir confirmando, como dice Alexis, semana a semana. Así que obviamente hay movimiento y hay cosas que comentar. Bueno, comentar un poquito a la gente. Antes de seguir con esto, quiero saludar a un amigo de la casa que el día de hoy cumple ahí una temporada más. Lo saludé también por ahí. Y es el jugador Leonardo Aedo, central del club Rodelindo Román, que está de cumpleaños. Y el otro saludo se lo quiero dejar a Poeta, porque me imagino que también ya lo saludó ahí de forma personal a su gran compadre, que siempre le envía saludos, y un jugador de la casa también. Sí, de hecho lo saludé a los dos, a Fabián Ramos, es el jugador que te refieres tú, actual Deportes Iquique. Sí, lo saludé, le di los buenos deseos y ojalá que nos volvamos a encontrar en un estadio pronto, que al final es lo que todos queremos. Así es, todos queremos verlo jugar, ver cómo va su vuelta. Obviamente estos jugadores que pasaron por la división y ahora están en primera, y Leito Aedo, que en estos momentos sigue entrenando de forma ardua en el cuadro de Rodelindo Román. Antes de hablar, bueno, de Rancagua Sur en general, quería hacer un pequeño homenaje, y me imagino que quizás no mucha gente sabe de la persona que voy a hablar, pero tuvo una participación en tercera división, y es el pastor Enrique Vilches, que lamentablemente falleció la semana pasada. Se preguntarán quién es Enrique Vilches y qué hizo en la división. Bueno, algunos sí se recordarán la camiseta de Giré, tenía acá el logo de Joyerías Barón. Y pues, en algún momento cuando Giré entró a la categoría, el pastor Enrique Vilches a ojos cerrados confió sin recibir nada a cambio. Él confió en un grupo de jóvenes, nos cedió sus recintos para nosotros ir a hacer en algún momento pretemporadas. Fue muy un apoyo bastante importante. Y en el nombre, en el peso que tenía de llevar aquí Joyerías Barón a tercera división, le parecía, entre comillas, atractivo. Así que fue un gran ayuda que nos brindó el pastor Enrique Vilches, que lamentablemente falleció, un hombre que era muy de fútbol. Así que agradecerle, entre comillas, todo lo que hizo a sus familiares, mandarle mucha fuerza. Y fue un hombre que tuvo participación en tercera división, pero lamentablemente no se conoció mucho, así que bueno, era uno de las pequeñas cosas que quería comentar a todos quienes compartieron con él en algún momento. Ahora sí pasar, bueno, directamente con Jonathan, y que nos comente un poquito y hacer un resumen de lo que ha sido la participación de Rancagua Sur en los años anteriores en la tercera división. ¿Cómo evalúa toda hasta el 2019 su participación? Bueno, la verdad que Rancagua Sur yo lo veo exitoso, ya que un equipo que lleva 3 años o 4 años con este en la división. Nosotros participamos, si no me equivoco, el 2018, con un ascenso inmediatamente de manos de Nelson Fuentes. Posteriormente estuvimos el 2020 jugando, peleando codo a codo con los de arriba, haciendo partidos también con Nelson Fuentes, donde después tuvimos un impacto con Deportes Rengo, que tuvimos que jugar con Limache, entrenamos la mañana y después lo reincorporaron y tuvimos que jugar en la tarde y perdimos 1-0. Si ese partido hubiéramos ganado, hubiéramos entrado prácticamente a liguilla. Después el 2021, o sea, el 2020 con Rodrigo Pérez, también estuvimos a punto de clasificar a liguilla, estuvimos ahí, ganamos partidos muy importantes. Así que yo lo veo exitoso el andar de Club Deportivo Rancagua Sur, ya está un poco años en la división y es un equipo tan nuevo y también ha metido harto ruido mediáticamente, para bien y para mal, así que lo veo bien. De hecho, bueno, eso es algo importante, el hacer ruido, de alguna u otra forma ir generando un nombre y dejar entre una huella, que eso va marcando, va haciendo que obviamente jugadores se interesen, que gente le llame la atención al club. ¿Cómo has visto tú, Poeta, la participación de Rancagua Sur a lo largo de estos años? A mí me parece un equipo sinceramente interesante, por lo mismo que nos mencionaba nuestro invitado, porque siempre está haciendo ruido, siempre está apareciendo en la palestra. De hecho, es difícil que alguien que no esté metido en la categoría en los últimos años ni siquiera haya escuchado del club. Es muy difícil. Y eso, uno, lo hace llamativo, y lo otro es que, como también recalcaba nuestro invitado, el tema de que ha hecho buenas campañas, el ascenso inmediato, el estar peleando constantemente, lo vuelve un equipo de por sí atractivo y que tiene una idea general, y siento que eso se plasma, también en el terreno de juego. Eso es lo que te puedo decir ya a muy grandes rasgos sobre Rancagua Sur.
¿Y tú, por tu parte, Alexis, cómo has visto esta participación de Rancagua Sur? Bien, bien, un equipo que, como dicen ustedes, da que hablar y logra estar en competencia. Algunos participan y hay equipos, por ejemplo, vimos que le hizo partido a Deportes Concepción en su casa. Yo quería preguntarle a Rodrigo el tema de Deportes Rengo. Castigo, temas judiciales, ¿cómo lo ve ahora ese proceso que en su momento fue doloroso? Bueno, para mí me está preguntando, dijo Rodrigo. A Jonathan. Sí, Jonathan. No, no quise decir nada para no venderlo al aire. No, quise. No, está bien, está Ya. bien. El Bueno, yo me entregué. internet. No, lo bueno que ya, yo creo que ya eso pasó ya. Creo que fue un tema de barra, que fue un tema totalmente que no era de la institución, ya que las barras son autónomas. No tendríamos que castigar a Colo-Colo, a la U, a Católica, que han hecho unos desmanes enormes en los estadios, en las canchas, incluso cuando suspendieron Valparaíso, Colo-Colo con Wander. Así que no, yo creo que ya dado vuelta la página, creo que la justicia fue lo correcto y se ganó, gracias a Dios, y volvió el club a participar y estamos en competencia y competencia sana. Después tenemos a Rodrigo Pérez como equipo multidisciplinario, donde cambiamos mucho la imagen del club porque tenía una muy mala imagen, pero la gente, la boca de la gente, porque institucionalmente nosotros somos muy serios. Entrenamos, creo que tenemos los mejores complejos a nivel nacional, no son de nosotros, pero son municipales. Tenemos todas las condiciones para entrar como un equipo en primera división, gracias a nuestro municipio, que nos entrega todas las condiciones y canchas espectaculares acá en la sexta región. Si ustedes han venido, pueden ver que tenemos de todo. Así que el año pasado cambió un poco la mirada de Rancagua Azul. También voy a hablar del arbitraje, ya que ustedes también ven la tercera división y yo creo que nada que más de hablar, porque creo que con un par de partidos estaríamos peleando el campeonato. Así que, pero bueno, es parte del juego, es parte del show, como se dice, pero estamos contentos. La división se ha portado bien con nosotros después de la reincorporación y nada que decir. Así que tranquilo, tranquilo, esperando con los pies sobre la tierra, no hay. Esperando un buen desenlace y ojalá el club Rancagua Sur alguna vez llegue al fútbol profesional, ya que esta ciudad falta otro equipo profesional de esta ciudad tan linda y tan grande. Jonathan, esa fue la parte más o menos amarga. Ahora hablando un poco de las cosas lindas del fútbol y que te llevó a ti como dirigente por allá por Colombia, Manizales, Once Caldas. ¿Cómo fue esa experiencia y cuéntanos un poquito cuáles fueron los objetivos a grandes rasgos para el club? Bueno, donde estuvo Colombia acá, jugando el Sudamericano, si no me equivoco, estuvo acá en el Teniente. Yo estuve con Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana. Es un señor de fútbol. Él lleva más de 30 años de la Federación de Colombia. Ha pasado miles de presidentes y él sigue de vicepresidente. Un hombre muy respetado en Colombia. Un hombre de fútbol. Fue una experiencia preciosa, una experiencia muy linda que vivimos también con Once Caldas. Once Caldas estuvimos en el estadio con los dueños de Once Caldas, gente muy sencilla, muy parecida a uno, porque aquí prácticamente el dirigente siempre anda medio empaquetado, y aquí que el dirigente no puede hacer allá. Allá en Colombia el presidente y el dueño es hincha del club, andaba con su camiseta, gritaba, lo vivían como corresponde. Yo creo que cualquier presidente tiene que ser hincha, no empresario ni nada. Tiene que ser hincha del club y amarte de deporte. Entonces nos sentimos muy, muy involucrados con ellos. Estuvimos con varias conversaciones. Ahí tuvimos unos nexos después más adelante. Álvaro dijo que es representante internacional, a poder ayudarnos con algunos jugadores para poder llegar desde Chile hacia Colombia, Once Caldas y otro Deportivo Pereira que también está en primera división. Importante estos contactos que se generan a través del fútbol. Y hay un punto que yo quería tocar. Bueno, Jonathan comentaba que obviamente el club hace ruido en algún momento quizás de mala forma porque hay cosas que se mezclan, pero lo importante es que hace ruido también de muy buena forma. Y eso es importante y yo que llevo tiempo en la división, sé que Tercera División lo toma mucho en cuenta a la hora de hacer estas reincorporaciones, entre comillas, o de evaluar ciertas situaciones.
Ellos dicen, a ver, el club juega bien, tiene buenas instalaciones, anda bien su dirigencia. Obviamente hay que evaluar las situaciones y por ahí me imagino también que vienen esta cuando ocurre algún conflicto, algún problema que obviamente no tenía nada que ver. Se hace la reincorporación, se le hacen obviamente quizás un aviso de quizás manejarlo de mejor forma, pero el hacer ruido es bastante importante para ANFA, para que ellos sí tomen en cuenta el equipo, saber cómo juega, porque yo debo ser sincero, obviamente quizás en ANFA en algún momento si hay un equipo que le pase esto, tenga algún problema, por así decirlo, cualquier cosa, ellos también evalúan a ver si el equipo no juega mucho y no le sirve mucho a la categoría, ¿para qué tenerlo? Mejor le doy paso a otro que pueda realzar un poquito más la categoría. Y eso es importante. Obviamente, a medida de pasar los años, uno va tomando experiencia, me imagino tú como presidente, Jonathan, y vas transformando de buena forma todo eso, el hacer ruido y crear un club, como dices tú, en pocos años, consigue un ascenso y obviamente se ve posicionado ahí peleando palmo a palmo con los de los, entre comillas, los grandes que van pasando por la categoría. Sí, pues uno va cambiando, va madurando. La verdad que uno nace aprendiendo, va aprendiendo durante el camino. Bueno, yo me he equivocado bastante, como también he sido bastante asertivo. Sí, respeto mucho a la gente, respeto a Martín, a Gerardo, un 7. La gente de ANFA se ha portado hasta el momento bien, sin ninguna revancha. Hablamos lo que corresponde, no hemos tenido ningún inconveniente más. Así que, no, todo bien, uno va aprendiendo y va madurando, como te digo yo. Yo la verdad, te puedo decir, en tercera vez, en 2018, 2017, estábamos jugando campeonatos de campeones, campeonato acá, campeonato allá, y después estar prácticamente al semiprofesionalismo también es un salto grande, y después ascender, y todo tan rápido, de repente uno pierde el horizonte como dirigente, lo ves más como hincha, como te repito, de repente uno se venía más como hincha, pero ya con los años, con la experiencia, va aprendiendo y se va comportando uno como corresponde. Así es, me imagino que obviamente así como uno de los jugadores les va diciendo que va adquiriendo roce con los años, con la experiencia, los DT es lo mismo, los dirigentes, porque todos son los que componen el club. Mandarle saludos a la gente que está comentando, bueno, acá, Julitro Rodríguez, manda saludos al panel, a Jonathan y Cristóbal Astorga, pone crack Lara siempre apoyando el programa, buenos invitados, le mandamos saludos, jugador que el día de hoy fue presentado en su página oficial en Deportes San Joaquín, equipos que ahí están entre comillas confirmando, así que le mandamos saludos, obviamente a todos los jugadores, dirigentes y DTs que comentan y están al pendiente del programa. Jonathan, preguntarte un poquito, bueno, obviamente, ¿cómo afectó la llegada del COVID y la pandemia al club hasta el punto que en algún momento se dio un comunicado oficial en el cual se expresaba de que Rodrigo Pérez y su cuerpo técnico lamentablemente no podían seguir trabajando en el club? Bueno, yo voy a ser bastante, bastante franco, bastante claro, no me gusta andar con mentiras, el fútbol es chiquitito y se sabe todo. Así que en un momento Rodrigo dio un paso al costado por el tema que económicamente nosotros no podíamos sostenerlo. Tampoco digamos que Rodrigo cobra una brutalidad, ya que Rodrigo lo hace por más pasión que nada, ya que tiene su vida resuelta, fue un jugador internacionalmente conocido, así que aparte somos amigos. Y me está tirando una mano con el cuerpo técnico. El año pasado se me hizo muy difícil también sostener esto, que tiene un costo tener gente profesional. Y no lo podíamos sostener hasta que después llegó un nuevo aviso que Daniela, supuestamente, o sea, Daniela llegaba al club y lo puso en todas las redes sociales. Y lo reintegró Daniela a Rodrigo y. Y después, pasando el tiempo, la verdad que no veía claridad yo con mi amigo Eric Norambuena, que somos los dos que manejamos esto, que manejamos todo Rancagua Sur, no veíamos claridad y optamos por no participar. ¿Por qué? De partida, ningún recinto en Rancagua tiene las dimensiones o el distanciamiento social para poder jugar. Ninguno. Ni el Patricio Mecchi, ni el Guillermo Saavedra, ni en la cancha de Lourdes, que son ni la cancha de ANFA, menos de 30 metros de cada camarín, y los camarines son bastante chicos, son buenos, son bonitos, pero son chicos. Entonces, llevarlo a Guillermo Saavedra, tendría que ocupar los dos camarines del container, más los camarines de acá, que no hay agua helada,
Entonces, eso también es una falta, que también le está faltando respeto a los jugadores, le está faltando respeto al visitante, y el árbitro tampoco está a menos de 30 metros. Entonces, lo veía muy complicado, lo veía muy complicado. Lo otro, que el tema de los buses. Imagínate el gasto económico que nos cuesta contratar un bus. Imagínate contratar dos buses, porque en un bus no pueden ir más de 15 personas porque tienen que tener un metro y medio de distancia. Entonces, imagínate el gasto, dónde iba a mandar al cuerpo técnico, dónde iba a mandar los utileros. Es bastante lo que está pasando a nivel país, es bastante grave. Aparte, hablé con el alcalde me dice, Jonathan, no les vamos a poder ayudar porque la rata está destinada al COVID-19, que es bastante entendible. Y mi pensamiento es que la gente se mejore, que la gente esté mejor, que nos den a nosotros la venia y poder participar. Entonces nosotros, con los pies bien aterrizados, bien puestos en la tierra, dijimos que no participamos porque tenemos que ver el bienestar de la gente, de los jugadores, de nuestro cuerpo técnico, y mejor no participar. La verdad, prefiero estar tranquilo para el 2021, planificarme, dejar al día al club y en los próximos años ver lo que se hace, ver, no he planificado nada para el 2021, no quiero mentir, pero realmente que veo muy imposible que se juegue la tercera división si ni siquiera hemos empezado la fase 1, así que y estamos a 15 o 14 de agosto, imagínate. Muchachos, sí, todo complejo. Alexis, ¿tenemos problemas de audio para que lo veamos? Es lo de Jonathan, a veces se escucha como un poquito entrecortado, no sé si es por el manos libres o quizás la señal, pero es por ese tema que se escucha un poquito así, por si acaso, Alexis. Ya, ¿para qué? Bueno, haciendo resumen, y te iba a dar el paso, Alexis, también, porque bueno, tú que has conversado harto con el doctor José Miguel, ¿cómo ves este tema de la decisión, que es lo que nosotros hemos pedido? Con la mayor sinceridad que tomen la decisión los dirigentes a la hora de decir si participo o no participo por todos estos puntos y estas aristas que hay, obviamente, en juego. A ver, Jonathan también sabe, a los dirigentes se le entregó un manual de procedimiento de cerca de 65 hojas, donde las medidas sanitarias y todo eso son mucho más estrictas. Y por contraparte, mientras hayan dirigentes, instituciones que digan y aseguren que pueden contar con las medidas, ANFA tiene que seguir adelante. Ahora, como dices tú, y todos sabemos, ANFA y los clubes pueden tener toda la disposición y cumplir los protocolos, que todavía falta que aprueben algunas seremis regionales, pero la última palabra la tendrá la seremi de salud. Así es, obviamente hay algunos que todavía pueden decir que sí, pero faltan confirmaciones, que todavía hay plazo incluso para decir, pucha, a ver, esto también me complica, mejor no participo. O como decía Jonathan, ya el tiempo va pasando, incluso puede que ya no dé para jugar y ya tengamos que estar pensando en un campeonato del 2021. Antes de seguir, bueno, con la entrevista y con algunas secciones, cositas que tenemos preparado, hay que saludar a nuestros colaboradores que hacen posible el programa. Primero que todo hay que saludar, bueno, a uno que ha estado desde el principio, fielmente nos manda muchas cositas, muchos regalos, los amigos de Ñuble Print. Así es, acá tengo el llaverito que nos proporcionan nuestros amigos de Ñuble Print. Tenemos tacitas, tenemos relojes que nos han enviado, hay portamouse, e incluso acá puedo, si se ve en la cámara, mostrarles, amigos míos, la jineta de capitán que me mandaron los amigos de Ñuble Print, al estilo ahí de la Premier League. Estoy en modo Premier, con ataque directo, todo como yo lo pedí, así te lo envían los amigos de Ñuble Print. Así es, porque todo lo hacen con envíos personalizados, tú puedes pedir. Y recordar que lo puedes encontrar en sus redes sociales, @NublePrint en Instagram, o contactar al +569-6692-7829, o al +569-6860-2621. Si vas de parte de Ataque Directo, tienes un 20% de descuento con los amigos de NublePrint. Así que le mando un gran saludo a Eduardo, que se portó excelente, que me mandó la jineta, y obviamente también a Carla Ravera, la capitana de Ataque Directo Femenino. Otro de nuestros colaboradores es un gran amigo de la casa, que está desde el principio también, desde el año pasado, y es nuestro amigo Josman, de Josman Barber Shop. Así pueden buscarlo
en Instagram. Hace falta ir a visitarlo ahí. Sí. Falta Alexis, falta Poeta, falto yo, faltamos. El único que no lo extraña tanto es Profe Tulio, que por ahí no lo usaba demasiado, pero bueno, nuestro amigo Josman, pueden ir a visitarlo a su Instagram de jos-barber-chop para ver el trabajo que realiza, recordar que él hace barbería, también incluso puede hacerte un teñido de pelo que está bastante de moda, así que le mandamos un gran saludo, recordar que pueden contactarlo en Instagram o al más 569-41-44-14-37. Nuestro amigo sigue con salvoconducto para trabajar, esperando que, bueno, por ahí una noticia de que quizás en Santiago Centro se levante la cuarentena, quizás eso le pueda reabrir sus puertas al local, así que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro amigo de Josman Barber Shop. Y otro de los amigos que siempre está participando son los amigos de Corur Indumentaria Deportiva. Así es, se van abriendo paso en lo que es el fútbol femenino y también en el fútbol masculino y en tercera división, fútbol infantil, de todo, porque ellos traen la mejor indumentaria deportiva. Cotiza con ellos, consulta para vestir a tu equipo. Corur Indumentaria Deportiva o en Instagram arroba Corur Deportes Corur o al más 569-99-27-90-83. Ahí puedes cotizar con ellos, consultar, ver la calidad, recordar que ellos siguen trabajando, siguen proporcionando para vestir a tu equipo para esta temporada, ya sea 2020 o ya también en la 2021. Empieza a cotizar con ellos, Corur Indumentaria Deportiva. Ya pasando, bueno, a lo que avisábamos de antes, que teníamos por ahí un preparado y vuelve... entre comillas, una sección por ahí que teníamos que comentar, la enciclopedia de Poeta. Vuelve, ya le cambiamos el nombre porque en su momento era Jeremías, que apareció por unas semanas, pero ya desapareció. Y esta sección, bueno, quiero que retome Poeta, que nos cuente de qué trata y que nos comente la sección en sí. No, vamos a hablar de un club. No, vamos a hablar históricamente de clubes que han participado en la tercera división, algunos que han quedado medios olvidados, perdidos en el tiempo y el espacio. Y es por eso que para el día de hoy, así como hablamos de un club de la quinta región, esta vez nos trasladamos a la región metropolitana, específicamente a Buin, para hablar de Lautaro, no de Lautaro de Buin, que está en segunda propiedad, sino que con un club fundado tengo mi libreto porque... no me lo alcanzo a aprender con la transmisión de hoy día, lo lamento. A un club que fue fundado el 1 de mayo de 1936. Uno de los clubes fundadores de la Tercera División B en el año 1983. Hablo del Club Deportivo Comercio de Buin. Por si no lo conocía Mauricio, no alcanzó a ver su cara. De hecho... este club por muchos años fue rival de Lautaro, obviamente, dando espacio al clásico de Buin, para que la gente más o menos vaya haciéndose una idea. Actualmente, si bien es cierto, participa en su asociación local, se caracteriza por ser un club 100% social. Por ende, en los últimos años han recibido muchos aportes, tanto de la comuna como a nivel gubernamental, porque también... a través de estas subvenciones, ha mantenido las dos ramas que actualmente existen de las muchas que tuvo, que son el fútbol y el básquetbol. Dentro del básquetbol, hay que poner ojo, esto sé que está fuera un poco de lo que nos convoca a nosotros, pero tiene un datito bien interesante, porque en la rama femenina fue uno de los pioneros. De hecho, se coronó campeón del torneo local de la mano de Marta Ortiz Silva. Si la gente no sabe quién es Marta Ortiz Silva, fue la capitana de la Selección Nacional de Básquetbol que obtuvo el subcampeonato histórico en el Mundial de 1963 en nuestro país, que por lo demás fue la primera edición de aquel certamen, así que no es un club menor. Ya volviendo al fútbol, y como les mencionaba, fue uno de los fundadores de la Tercera B, y además, independiente de su corta permanencia en la categoría, que fue 7 años, desde 1983 a 1989, logró alzar la Copa de la Apertura del año 1985. Se convirtió así, de hecho, que no lo crean, en uno de los 50 mejores clubes que ha pasado por la categoría, que también es un dato, entre comillas, no menor. De hecho, se le considera uno de los clubes históricos de Buin, y como les mencioné anteriormente, forjó en la década de los 90 este clásico con Lautaro de Buin,
que en un momento, a finales de los 90, llegó a dividir Buin entre hinchas del Club Deportivo Comercio y de Lautaro. La rivalidad fue demasiado grande entre ambas instituciones. Se ríe Mauricio, esto es verdad, señor, estos son datos históricos. Como lo mencionaba, tuvo muchas ramas femeninas, actualmente tiene el básquetbol y el fútbol como las principales, pero actualmente tiene 160 socios, además de cientos deportistas actualmente que compiten en las diferentes categorías y torneos en los que representa. Como les mencionaba, participó del 83 al 89 en la tercera división B, logrando lamentablemente en su última participación el último lugar del certamen. En aquel torneo, Unión Veterana fue el que alzó el trofeo de la tercera división. Para que conozcan un poquito más, Club Deportivo Comercio de Buin, el club que convocamos hoy para la enciclopedia de ataque directo, ¿Para qué tanto protagonismo, señor? Tremendo, tremendo, José Ángel, poeta. Qué agradable conocer estos clubes, obviamente, que quizás por el tiempo, como tú dices, no tuvieron quizás mayor conocimiento de las demás personas. Claro, en Buin me imagino que era un gran club conocido por todos. Todavía sigue participando, obviamente, no en tercera división, pero es bueno ir conociendo estas historias, así que una sección que vuelve para quedarse aquí con la gente. Mandarle por ahí un saludo, y está viendo el programa, Gonzalo Tapia pone, gran programa, muchachos, y saludo a Jonathan, tremenda persona, amigazo. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Gonzalo Tapia, goleador ahí, que también se está preparando, obviamente, para la segunda división. Preguntarte, Jonathan, rapidito, porque hay una entrevista que también tiene que hablar Alexis. ¿Qué relación tienes con la gente de Deportes Rancagua que este año ingresaba a la tercera división B? ¿Los conoces o jugaron algún amistoso de pretemporada, algo? No, la verdad es que no, nunca hemos jugado amistoso, pero la señora Luisa es bastante forzada, bastante sacrificada. Ella tiene su institución con... Tenía muchachos de su propia escuela y tuvo una buena participación. Una señora bien esforzada, bien sacrificada, pero la verdad nunca tuvimos la oportunidad de jugar contra. Así que no conozco mucho de Deportes Rancagua, pero a la señora la ubicado que saca la lugar por su institución. Así que eso más que nada, redondear, conozco más al técnico que Nelson Fuentes, ¿no? Que fue amigo mío, jugamos juntos en los Higgins y después fue técnico mío, así que de ahí lo ubico más, ubico un par de jugadores. Bueno, te preguntaba porque obviamente Alexis la entrevistó, conversó un poquito con ella y bueno, él nos va a comentar qué fue, porque obviamente hubo un tema un poquito polémico ahí la semana pasada que fuimos a aclarar con Alexis. Claro que sí, estuvimos conversando con Luisa Araya, secretaria de Deporte Rancagua, club que en su segunda postulación pudo acceder a la tercera división y que quedó en el grupo número 2. Les comento un poquito, chiquillos. Vienen de tomar, ¿no?, del conocimiento, la experiencia que tuvieron el club Enfoque y Tomás Gray para poder plasmarlo en su inicio, y también poder mencionar que ellos sí confirmaron su participación en esta segunda etapa, ¿no?, que se les pidió a los clubes que confirmaran. Ellos cuentan o aseguran poder contar con todas las recomendaciones y exigencias del manual de cargos. Y lo que comentábamos la semana pasada, que por ahí fue un poquito polémico porque nos faltó dar la información completa, y hay que decirlo, el tema de los exámenes de PCR. Es a nivel de autogestión, prevención, que ellos gestionan con sus jugadores. Cerca de 24 jugadores ya se realizaron el examen de PCR. Recordar que son jugadores en la mayoría del sector de Rancagua, salvo 6 o 7 jugadores que son 2 de Santiago, algunos de Rengo y algunos de Buin, quienes falta realizar el examen de PCR, pero aclarar entonces que el examen era de manera preventiva y también para ellos gestionar, ¿no?, y ver cómo pueden atender de mejor manera a sus jugadores. Sí, recordar que nosotros obviamente, bueno, dimos la noticia en vivo solamente.
Sí, así es, porque bueno, yo, ese mismo día la señora Luisa... Preventivo. Yo lo dije. Poeta, la señora Luisa comentó, sí, lo que pasa... Hay que decirlo, nosotros no queríamos polemizar en el tema, sino que, bueno, nosotros quisimos decir que lo que la publicación daba para entender a quienes lo veían era como que prácticamente ya estaba por empezar el campeonato, por quizás la forma en la que expresaban. Obviamente sabemos que es preventivo y es bueno, como lo decían por ahí, que se preocupen de sus jugadores y de su cuerpo técnico. Da mucho que hablar eso. Quizás la forma y el momento, porque lo hemos dicho, como ANFA no saca un comunicado oficial, la gente dice, pucha, no está pasando nada, pero ve esta información y dice, ah, o sea, se va a jugar. Entonces genera ahí un fallo comunicacional, pero obviamente ya lo estamos aclarando. No es porque el campeonato vaya a empezar, sino que solamente el Club Deportes Rancagua, y como muy bien lo entrevistó Alexis y aclaró el tema, es solamente algo preventivo para tener con cuidado a sus jugadores, y es muy bueno que lo hagan porque se preocupa de ellos. Bueno, hay que hacer también un resumen de lo que pasó la semana pasada, porque hubieron varios temas. Otro datito, espérame. Alexis. Sí, sí, dime. Sí, que también recordarle que dentro del manual de procedimiento viene indicado que los equipos en la fase 1, antes o durante esta fase, deben realizarle a sus jugadores y a todo el staff técnico examen de PCR. Eso es la fase 1. Y en la fase número 3 del nuevo manual de procedimientos, que ahí pudimos piñiscar ahí una información. Sí, el muchacho, doctor, bueno. Muchacho. Díganos, Jonathan. Aló. Bueno, yo como dirigente, nosotros lo que más se lo encargó que nos hablara del manual de procedimiento. Entonces, la verdad que esto descoloca, yo creo, de la ANFA cualquiera, porque no se podía hablar del manual de procedimiento hasta que ellos dieran el vamos. Entonces, defendiendo un poco a la ANFA también, que la ANFA ha sido bastante cuidadoso con esto. Entonces, nosotros tampoco por algo nos hicimos examen de PCR o algo, nos mandamos para la casa, porque la mayoría de Santiago. Teníamos gente de Rancagua también, pero eso está en el manual de procedimiento. Creo que si la ANFA no te dice que tú tienes que hablar, no tienes por qué hablar o hacerlo. Y ese era un tema que don Gerardo lo dijo en vivo, que ellos, como no habían dicho nada, por ahí iba el entre comillas, entre fallo comunicacional. Por ejemplo, para poner otro caso también que ocurrió, entre comillas, a mitad de semana, el caso de Ranco, que ya anunciaba que tenían plantel completo, y el tema es cómo lo ponen en sus publicaciones, diciendo listos como para el campeonato, y aún no tenemos confirmación de campeonato. Así por ahí, eso es lo que nosotros queríamos, como entre comillas, aclarar, y por eso obviamente Alexis en este caso fue a la fuente directa. Sí, yo creo que la verdad que aquí ANFA, ¿no? ANFA debería dar un acontecimiento, debería dar un precedente, marcar un precedente, que ya hay gente muy seria en la ANFA, hay gente que está muy seria, y de no jugar el campeonato. Yo creo que con 15 equipos en la tercera A y equipo más o menos entre comillas grande, pues yo no me considero grande para nada, pero está Osorno, está que estuvo en el fútbol profesional, está este de Mejillones, que estuvo en el fútbol profesional, Macul, que también ha sido siempre hace campeonato, Rancagua Sur, que también es entretenido, el otro que se me escapa cuál es, somos 5 los que estamos fuera. ¿Quién es el otro? Escuela Macul. Escuela Macul, no, con Escuela Macul, Mejillones, Rancagua Sur. Provincial. Osorno y Salamanca. Salamanca, sí, Salamanca. Salamanca también hace siempre buenos equipos, buenos partidos. Entonces, y marcar un precedente, yo creo que no, la ANFA, que es la que manda y corta el queque, porque la verdad es que los estadios no están disponibles para jugar. Yo creo que hay un rebrote. Acá en Rancagua la gente se volvió loca, le dieron la chance, pues decían Matadero, el Paseo de Independencia lleno de gente. Yo trabajo en los complejos deportivos, los que están con pasto, están con un líquido, así que yo veo complicado jugar y participar y exponerlo. Yo creo que aquí se expone todo, se expone el cuerpo técnico, jugadores, periodistas, exponemos a la familia, y acuérdate que vamos viajando de región por región. Entonces yo creo que son algunos los clubes, yo no me meto en los bolsillos de nadie, pero creo que son algunos, voy a hablar de mi división, de la tercera A, son algunos los que van a poder pagar lo que es el tema del traslado. Imagínate, tienen que tener yo repito lo que dije anteriormente, 1.5 metros de distancia o jugar con el otro en el bus. Saca la cuenta cuántos asientos son, cuántas corridas son. O sea, te pueden ir máximo 15.
tienes que tener doctor, tienes que tener que enfermero, tienes que tener kinesiólogo, tienes que tener tomar la temperatura, tiene un fin de protocolo que si la AFA va a ser rigurosa y nos dijo a nosotros que va a ser muy riguroso en el tema si hay un contagio o alguna cosa. Y aquí el único responsable de más allá va a ser la AFA, los clubes. ¿Yo por qué te digo eso? Yo a los cabros míos los cuido, a lo mejor a veces nos falta también porque tampoco son como la quinta maravilla, pero yo como club soy una persona normal, soy autogestiono todo lo autogestiono con el ignorante bueno, con mi amigo. Entonces imagínate se me enferma un cabro, yo que autogestiono, que trabajo igual que usted o que cualquier persona normal, ¿dónde va a tener las condiciones para que el cabro tenerlo cuidando, dándole, no sé, una ayuda, dándole acá, dándole allá? Yo creo que de repente todo no es competencia, y yo creo que una competencia sana es ganar a los 16 equipos que están los 17 y salir campeón por la puerta ancha. Después, no, imagínate, sale campeón un equipo que por ahí sale en todos lados, y cómo lo van a matar la gente, se va a prestar para comentarios, se va a prestar para todo. Entonces está bien querer salir campeón, si es lindo salir campeón y querer jugar un campeonato, pero aquí primero está el tema del personal y el autocuidado de las personas. Es importante esta visión que nos entregas tú, Jonathan, obviamente como dirigente que está comprometido con la división y no solamente pensando en los tuyos como club, sino también, como decías en algún momento, para recibir a una visita, considerando viajes, es todo muy complejo y obviamente, bueno, va en el manejo. Aquí hay un punto que yo quería tocar. ANFA en este caso le está dando la opción y le dice a los clubes, vean cómo están ustedes y entre todos tomemos la decisión, y para otras cosas ellos sí o sí determinan algunas tomas de decisiones, como muy bien lo aclaró don Gerardo, que por ejemplo el año pasado cuando se aumentó el tema de los cupos que ascendían, eso está en las bases, que se entregan y ahí estaba y nosotros tomamos la decisión y listo. Pero en este caso sí se les pregunta a los clubes para saber qué pasa al final, como para tener un poquito de movimiento. Como hemos dicho, obviamente aún no hay nada concreto, faltan permisos y todo el tema. Y para cerrar un poquito, bueno, Alexis, ahí entonces ya quedó aclarado el tema con Deportes Rancagua, Alexis. Sí, más que nada poder informar también a la gente de Deportes Rancagua que está con una rifa solidaria, solo 1,000 pesos a la gente que quiera apoyar al club en llevar adelante este posible retorno al fútbol y también ayudarlo en el tema de autogestión, como muchos equipos de la tercera división han hecho rifa solidaria. El equipo de Deportes Rancagua también está realizando una rifa. Bueno, mira, acá hay un comentario bastante importante. Felipe Navarro, quien estaba, entre comillas, está involucrado en el deporte arrancado como ayudante técnico. El segundo partido que jugaron los juveniles de Gasparín desde su creación fue contra Comercio de Win, equipo que nos recibió de muy buena manera. Un gran recuerdo. Saludos al panel y al invitado. Mira qué bueno apareció entonces clubes de tercera edición que actualmente siguen teniendo roce ahí con Comercio de Win. Y la señora Luisa Araya pone agradecida por sus palabras. Les mandamos un gran saludo a la señora Luisa, como decía Jonathan también, gran dirigente de mucho esfuerzo del Club Deporte Rancagua, así que le deseamos el mayor de los éxitos, que obviamente estén tomando, como siempre, todos los clubes, todas las medidas, y que en caso de una participación de clubes lo puedan hacer de buena forma, y si no, este era su primer año, que para el 2021 vengan las mejores vibras y obviamente en algún momento tenerlos por acá. Antes de que se me pase, bueno, había un temita que lo comentó don Gerardo la semana pasada, también haciendo resumen en base a esto, y preguntarle, bueno, poeta, sabemos que comentó don Gerardo que ellos por el momento no piensan ampliar el límite de los cupos de edad, y su postura era que en los 90 los jugadores que venían de primera división eran muy complicados, y esa fue, y lo que en su momento dijo don Martín también, que trabajar con jugadores de mayor edad era complejo. ¿Cómo viste tú esa respuesta que en el momento no la pudimos analizar bien por tema de tiempo? A ver, mira, yo en realidad, por lo que había pasado con la primera pregunta, donde tuve que decir dos veces que no me estaba respondiendo lo que quería, que no era lo que estaba preguntando, no quise seguir extendiendo ni seguir insistiendo con esa postura, porque al final el programa iba a durar como 7 horas y no era para eso el programa, la verdad. Pero ¿cómo me llamo yo? Lo que quiero decir es que
¿Cómo mira, me el llamo tema yo? De los jugadores, insisto, con este término que a mí me encanta y le doy un saludo a mi padre que esté viendo este, lo dije este bien programa, ahí. Que les encanta empalar en sus propias babas a la ANFA. ¿Por qué voy con esto? Porque nosotros nunca le dijimos que fuera sin límite. Lo que más postulamos es que se extendiera un poco. De hecho, le dije en ese momento que estaba comprobado que la madurez futbolística es a los 25 años. Entonces, que fuera, de hecho, creo que lo dije, sub 27, si no me equivoco. Creo que se lo dije. Nunca dijimos que pasara la barrera de los 30 años. Entonces, se enredó solo. Y aparte, en ningún momento, insisto, dijimos que hubieran jugadores que vinieran de primera, sino que se les diera una mayor oportunidad a los jugadores que encuentran la madurez a los 25 años, y esto se contradice, se contrapone a la postura que decían que tanto se vanaglorian con el tema de Humberto Suazo. ¿Por qué no tener más Humberto Suazo en la tercera división con jugadores que lamentablemente explotan tarde y después dejan bien parado el nombre de la tercera división en el fútbol profesional? Para mí ese es el único análisis que hay. Tú, Jonathan, bueno, también como jugador que fuiste y como ahora dirigente, ¿cómo ves este tema de que hemos planteado en algún momento de ampliar un poquito el límite de edad que encontramos que hasta que sea una sub-23 con solo 5 jugadores hasta 25, nos quedamos un poco cortos con aquellos jugadores que están explotando y por ahí tienen un poco más que entregarle a la categoría? Bueno, te digo la verdad, a mí me encantaría que hubieran 3 jugadores, pero como dirigente no me gustaría. ¿Por qué? Porque como dirigente, el mayor, la persona más grande, bueno, que fue jugador, te arma el gallinero. A YouTube, ustedes saben que el ANFA, los jugadores no son remunerados. Entonces, imagínate, tendría que ir a jugar, cualquier falencia que pasa, a uno lo empiezan a picotear, a crecer un poquito la bolita, y te quedan embarrar el camarín. Entonces, sí me gustaría que existiera la posibilidad de para uno como hincha o como jugador, y tengo bastantes conocidos que quieren llegar a Rancagua, Gonzalo Barriga quería llegar al club si podían acceder a jugar adulto. Entonces, pero a mí se me complicaría un poco el tema como dirigente, y yo creo que tiene razón la ANFA en ese sentido, que las personas grandes meten más ruido, ya que tienen un tema de madurez, tienen más camarín, tienen más roces, y todos sabemos que los jugadores son especiales, hablemos cómo son. Todos los jugadores tienen su carácter, todos sus jugadores tienen su camarín, y sería súper complicado manejar ese tema. Ahora sí, para el espectáculo, para la gente traer para nosotros traer un Calandria, traer, no sé, un Álvaro Acevedo, un Gonzalo Barriga, que sean 3 jugadores adultos que lleguen. Para mí sería un sueño que fueran 3 jugadores adultos, sin límite de edad. Porque llenáis el estadio, pones 3 figuras o 3 conocidos y se te pagan solo la entrada, entonces sería maravilloso, pero sería complicado también a la vez para el tema dirigencial manejar estos temas. No sé si me entienden. De hecho, yo creo que, pero aquí hay un tema, por ejemplo, yo te lo planteo de esta forma. Los jugadores a principio de año, para poder firmar por un club, tienen que firmar 2 fichas, una la cual va con los datos, fotocopia de carnet, por ambos lados, firma, RUT, ta, ta, ta. Luego hay un documento el cual dice, yo firmo y estoy acreditando de que esta es una categoría sin fines de lucro, bla, 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 y sé que el equipo y esto no hay remuneración y que yo no voy a recibir un pago. Sabemos que muchas veces eso no se cumple, pero con eso, entre comillas, es un documento que tú, de buena forma y de buena fe, estarías protegiendo un poquito los intereses del club, y obviamente los jugadores que llegasen al club, por así decirlo, entre comillas, sabrían las condiciones que vienen, sabrían que es algo, entre comillas, donde no hay remuneraciones de forma legal, sino que si hay una ayuda, pero saben cómo se manejan. Entonces, en mi punto de vista, los que llegarían serían los de verdad quieren estar. Y por ejemplo, nosotros lo planteamos de la forma... Por ejemplo, tendría que llegar un Arturo Vidal, que tendría una vía resuelta, un Alexis Sánchez, un jugador que juega harto en primera división, porque un jugador que sea adulto y que tenga una familia es muy difícil que llegue a jugar gratis en una tercera división. Exacto. Por eso, perdón Alexis, nosotros lo planteamos en la forma de que no vayan jugadores tan grandes, sino que vayan, por ejemplo, se amplíe hasta los 27, para que esos de jugadores de 25... que lamentablemente a veces a los 25 están haciendo su mejor año,
no queden cortados, sino que se les den 2 años más por último de vitrina para poder por ahí dar un paso. Ahora sí, Alexis, perdón. No, preguntarle a Jonathan si podemos probar sin el mano libre, porque todavía sigue la interferencia. Ah, solucionar el... ¿Podemos probar? A ver. Para ver cómo vamos con el audio. Pero bueno, obviamente... ¿Escúchame o no? A ver. ¿Aló, sí, sí, escuchamos, pero se escucha... ¿Se escucha usted sin mano libre ahora? Sí, igual se escucha mejor un poquito. Me imagino que es un poquito tema de la internet, de la señal. Pero bueno, con el mano libre. Obviamente, como hemos dicho, son temas para debatir. Acá Jonathan nos comenta también su visión como dirigente y como jugador. Obviamente hay varias posturas, hay cosas que manejar. Pero bueno, ANFA, como decía, hay medidas que entre comillas las tienen concretadas y otras que no, porque como ha comentado Gerardo y como ha repetido Alexis, esperamos confirmación de temas sanitarios, de las seremis de salud regional y después de las seremis de salud ya, entre comillas, por así decirlo, global, que den una autorización. Hay muchas cosas que ellos todavía no pueden tomar decisiones, incluso lo que pasaba con los cupos oficiales de este año para ver si podían participar el otro. Eso fue, bueno, entre comillas, un poquito del resumen de lo que fue la... Aunque en todo caso, Mauricio, nada justifica, independiente de todo, no justifica que no hayan visto el tema de los extranjeros, el tema de formatos de campeonato, que era algo que ANFP ya tenía programado en caso de cualquier cosa, que hacer si vamos a tener 12 participantes, si vamos a tener 10, si vamos a tener 14, nada lo justifica en todo caso. Sí, obviamente aquí hay varios temas que también uno le podía criticar. Por ejemplo, yo le pregunté qué pasaba con los reglamentos. Ellos decían que, entre comillas, el reglamento iba a ser el mismo, no iba a funcionar, por ejemplo, quizás como en Europa, que vemos más cantidad de cambios en tres fases distintas. Que disculpa, Mauricio, de hecho en el Consejo Presidente de la semana pasada de ANFP se aprobó la inclusión de las 5 sustituciones. Por eso yo se lo pregunté, porque entre comillas tenía cierta información de que se iba a aprobar esta inclusión. Y ahora, para ser un poquito más detallista al respecto, imaginémonos si van a haber lesionados en categorías profesionales, van a haber muchos más lesionados en tercera división. Entonces, para mí, lo siento y me disculparán por el rigor de mis palabras, pero encuentro estúpido que no ni siquiera se piense en la inclusión de las 5 sustituciones. Así es, hay cosas que obviamente... Yo creo que es válido lo que dice el poeta, yo creo que es válido, por eso encuentro lógico que se juegue la tercera división con todas las condiciones que están pidiendo a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de ANFP. Entonces, encuentro válido, es aquí, todo es válido, preguntar y si hay extranjero y todo. Ahora en otros países no hay extranjero en tercera división, yo estoy en Colombia, en Argentina creo que tampoco hay extranjero. Entonces también hay que proteger un poco también al juego nacional, ya que una división, yo creo que ya primera A, primera B y segunda división está lleno de extranjeros y tercera tiene que ser para la oportunidad de estos muchachos que vienen de las juveniles o jugadores que sean nacionales, ya que yo creo que está lleno el formato que sean nacionales. Sí, obviamente acá hay un tema de varias posturas. Bueno, don Gerardo también ratificaba que pueden participar jugadores, entre comillas, extranjeros, pero sí con la nacionalidad chilena, por ejemplo, como el caso de Ranco, que firmaba jugadores que aparecían como argentinos, pero ellos explicaban por geográficamente están muy cerca, entonces tienen la nacionalidad. Antes de pasar, muchachos, bueno, la última parte debemos mencionar a nuestros colaboradores, los que nos faltan por ahí, porque bueno... Aqua Antu es uno de los que también se ha portado bastante bien con nosotros. De hecho, ya le mandaron un bidón de agüita a Paquí, nuestro amigo que está ahí coordinando toda lo que es la puesta en escena, la producción. Así es, Aqua Antu sigue trabajando, realizando entrega de su agua purificada y puedes buscarlo en sus redes sociales @aqua.antu o contactar al +569 45 55 67 40. Puedes pedir ahí tu despacho de bidón o dispensador. La recarga te sale $3,000 y si van desde 4 recargas hacia arriba te puede salir a $2,500 el bidón. Te están trabajando con todas las medidas de sanitización y te llevan agüita directamente a la puerta de tu hogar. Así que le mandamos saludos a los amigos de Aqua Antu. Otro de los amigos que por acá tengo y voy a buscar mi tostado suave es de Bazar Cafetero. Así es.
que te acompaña para estos días fríos, o lo hemos dicho incluso para cuando hace calor, hay gente que toma café todo el año, todo el día, toda hora, y qué mejor que un buen café. Así es, puedes buscar a nuestros amigos de Bazar Cafetero en sus redes sociales, Bazar Cafetero en Instagram o bazarcafetero.com. Ahí tienen desde cafeteras, café de distintos tostados suave, tostado medio, tostado un poquito más ahí cargado, incluso chocolates también, obviamente traído desde Colombia o desde otros, bueno, desde afuera. Ellos explican ahí el procedimiento, desde dónde lo traen, también interactúan bastante haciendo publicaciones y todo, incluso tienen unos cuadros, cositas decorativas, tienen de todos los amigos de Bazar Cafetero, así que búscalos en arroba Bazar Cafetero o bazarcafetero.com. Nuestros amigos de China Walk siguen trabajando y siguen haciendo repartos y delivery a domicilio. Así es, nosotros todos hemos recibido ya nuestros kits, gentileza ahí de China Walk, nuestras colaciones. Recordar que ellos están trabajando en Conce con tres locales, La Serena, un local, y acá en Santiago, en Maipú, Santiago Centro, Patronato, Parque Arauco y La Florida o Vespucio. Nuestros amigos, que son los que tienen la gentileza con nosotros de Vespucio, pueden contactarlos en arroba ChinaWalkLaFlorida, ese es su Instagram, o al más 569-6531-4313. Ahí pueden hacer su pedido de, por ejemplo, arroz con carne, carne mongoliana, chapsui de pollo, que cambió receta, así que está cada vez mejor. Incluso cerdo barbecue, hay de todo para que pidan a nuestros amigos de China Walk. Y uno que se sumó la semana pasada y está bastante acorde a lo que está pasando son los amigos de Basque.COVID-19. Así es, una nueva pyme y emprendimiento, la cual se está encargando de distribuir y vender EPP, elementos de protección personal que van a necesitar los equipos o en tu hogar o negocio o lo que seas. Desde ahora hay que pensar en convivir con estos EPP. Hay desde test rápido, termómetros, infrarrojos y mascarillas. Recordar que ellos venden al detalle o por mayor, hacen despacho aquí en Santiago o envíos a regiones. Así que puedes buscarlo en sus redes sociales, Basque.COVID-19, como sale ahí en las redes que hemos mostrado o nuestras redes sociales, y también en su página, así que hay de todo para interactuar. Vayan a cotizar precios para saber cómo y poder integrar estos elementos de protección personal a tu hogar. Bueno, muchachos, ya pasando entre comillas a la fase final de la entrevista y del programa de hoy, preguntar un poquito, bueno, en la actualidad, Jonathan, ¿cómo se encuentra el club de Rancagua Sur tras el comunicado oficial de que obviamente no participaban este año en la tercera división? De verdad estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque estaba bastante nervioso con que íbamos a jugar, que no jugamos, que jugamos, no jugamos. Entonces la verdad estoy un poquito más tranquilo. Estamos descansando con mi amigo, entre comillas, porque hay que planificarse por 2021, pero... ya tranquilo, ya dijimos basta, nos jugamos. La ANFA tomó una buena decisión, que guardar el cubo para el 2021, así que estoy más relajado. Ya me saqué una mochilita de la espalda, aunque no lo crea, es muy complicado tener un equipo en tercera división, o un equipo en barrio, un equipo donde sea. La labor de los dirigentes es súper esforzada, siempre somos mal mirados, somos los ladrones, somos todos, pero bastante forzada la labor que se hace, se deja familia de lado, se deja de todo. Aparte que ustedes saben que tercera división, la mayoría de los clubes, algunos otros que otros, es circo pobre, entonces las tenéis que hacer todas casi prácticamente. Pero tranquilo, estoy tranquilo y estoy relajado, estoy descansando, gracias a Dios. No sé si los muchachos tienen ahí alguna pregunta en cuanto a la actualidad del cuadro Rancagua Sur. Sí, yo tengo una pregunta. De la nomás, poeta. Sí, Jonathan, yo quiero preguntarle, pucha, independiente del tema de lo que son los cupos de cara al próximo año, donde lamentablemente no se está viendo que hay una extensión, ¿han pensado en algunos refuerzos de cara a la próxima temporada considerando esto? Bueno, la verdad no, pero tengo muchos amigos que están retirados acá en Rancagua. Rancagua es una ciudad que tiene muchos jugadores profesionales y tengo la mayoría son amigos míos, así que si da la oportunidad con mis equipazos, así que no tendría problema en eso. Todos quieren volver, quieren que uno suba segunda para tomar de nuevo en la profesión, y tengo buenos nombres, así que
No, sería fantástico, pero como te digo, también son mañosos, así que, y conociéndolo, me dejaría la embarrada, así que, así como están las cosas, también hasta el momento, y si más adelante se puede meter tres jugadores, ya habrá que aceptar lo que dice AFA, nada más que nada, pero tranquilo, si existiera la posibilidad, aseguro que Rancaguazú haría un buen equipo, ya que aquí se juega más por la camiseta que por otras cosas. Jonathan, consultarte, tú lo decías, ¿no? Mediáticamente causó mucho ruido, ¿en qué quedó? ¿Se concretó? ¿Y cuál sería la función de Daniela Chávez Rancagua Sur, perdón? Bueno, la verdad que no hemos llegado a ningún acuerdo. Gracias a Daniela Chávez los conoció todo el mundo, hasta Cristiano Ronaldo, creo que leyó un párrafo por ahí que anduvo por él, así que... Es verdad. Así que imagínate que Cristiano Ronaldo conoce a Rancagua Sur, imagínate en el que estamos, ¿eh? Así del barrio de la gloria. No, pero estoy tranquilo esperando nomás que llegue Daniela o Emilia, que llegue acá, sea un aporte, que se vengan a lucrar con el club, sí. El club puro gasto, el tema de traslado, el tema de alimentación. Aquí no te venía a ser rico, y la gente entienda eso. Aquí no te puro que sufrió más que nada. Esto es puro amor, es el amor que hacen ustedes mismos por el programa, se saca el amor, ahí están una hora y media, escuchando para bien o para mal, y es bonito, y lo hacen porque ustedes les nace, porque es su pasión. Entonces lo mismo nosotros como dirigentes. Entonces, el arribo de Daniela, te digo la verdad, gracias a Dios, estuve en no sé cuántos idiomas, que ni yo sabía lo salió un párrafo mío, yo era zamorano, salió chiquitito por ahí, pero salí en todo el mundo, ¿sabes? Salí en Turquía, salí en Inglaterra, salí en Estados Unidos, en México, para qué decirte. Así que me hice famoso un poquito, tuve un momento de fama, el club también, la otra vez fuimos para mal, ahora estuvimos para bien, así que ahora no sé qué se espera Rancagua Sur, no sé más adelante qué irá a llegar, ojalá llegue Farca, pues, para que nos ayude económicamente. Pues. Pero, a ver, es importante esto de la llegada de algunos rostros, obviamente, a ver, nosotros, y aclararle a la gente en Tercera División, y como muy bien dice Jonathan, es todo de esfuerzo, y aquí los que participan, entre comillas, todos saben que vienen más a invertir, pero es una inversión que lo haces por amor, porque pocas veces recibes que tú digas, no, esto es ganancia, no es como las sociedades anónimas, entre comillas, de Primera División, donde tú inviertes en un jugador joven y luego lo vendes y ahí vas haciendo caja. Acá no, acá inviertes en viajes, en planillas, y lo que te lleva a hacer la retribución de, entre comillas, estar haciendo lo que a ti te gusta, estar participando en una categoría, haciendo fútbol, estar ahí partícipe, pero no es mucho lo que ganas. No ganáis nada. Claro, al menos que, por ejemplo, consigas un gran auspiciador, pero eso es muy complejo. Obviamente en el mundo se está dando que muchos rostros están haciendo incursión como, entre comillas, accionista, pero recordar que los equipos de Tercera División no figuran como acciones. Nosotros, y yo lo sé, y de fuente de Tercera División, que los clubes de Tercera División, entre comillas, no valen nada, por así decirlo legalmente, porque son clubes sin fines de lucro. Entonces, ¿qué valen? Los materiales, los balones y los juegos de camiseta. Ese es el valor que se le puede dar, entre comillas, a un club que alguien diga, no, yo voy a comprarlo. Para que la gente también vaya entendiendo un poquito cómo se maneja esto. Lo que a más uno podría comprar es el cupo, por así decirlo. El nombre Rancagua Sur, que llegue alguien y diga, oye, yo quiero tu cupo para participar el otro año, y por ahí. Pero mucho de que hay que grandes sumas de dinero, no hay. Porque todo esto, entre comillas, es sin fines de lucro. Así que, pero obviamente, como decías, es bueno todo esto mediático que se da. Y preguntarte, obviamente, cómo se lo tomaron los jugadores y posteriormente cómo se tomaron la decisión de que no se participaba. Yo la pregunta te la hago a ti, ¿cómo te lo tomarías tú si llega ahí la chaga? Así se lo toman los jugadores, ¿no? Obviamente, bueno, yo me lo tomo de una forma con altas expectativas, con altas expectativas de altura de mira, sabiendo de lo que hizo Vidal, de lo que hizo Vidal en Rodelindo, por así decirlo. No, pero obviamente creo que muchos jugadores ahí también, ahí como que...
Empieza un poquito. Los muchachos están esperando la charla en el medio centro de la cancha, pero lo estuvimos esperando, así que quedaron con las ganas, no, pero querían ver a la jefa, entre comillas. Querían la foto, querían todo hacer oficial la llegada, todos querían ahí dejar saber al mundo de que estaban con Daniela. No, yo creo que sí. No, a nosotros mediáticamente, yo creo que a la ANFA le sirvió bastante también, así que un punto para Rancagua Sur también, que mediáticamente anduvimos moviendo harto ruido, hicimos más de una semana o dos semanas por todos lados, porque no me dio que ustedes que investigan harto ahí. Así que no, con ustedes salimos hasta en el Mercurio, imagínate. ¿No? Salimos del diario de la clase A, así que contento que... con todo lo que pasó y los muchachos están vueltos locos, pero ojalá el próximo año pueda llegar, es que llega, si no llega otro entre comillas, como dices tú, inversionista. Estamos con problemas ahí de ahora sí de audio y de señal. ¿Escucha? Al parecer con... ahora sí. Sí, aquí nosotros somos fabricadores de sueños, ¿no? Aquí somos solamente fabricantes de sueños. Yo si me quisiera hacer rico me hubiera salido hace rato y ya perdí familia, perdí todo, así que perdí esta plata, así que aquí la única ganada es que el Lucho Pérez ahora está en Cauquenes, llevando unos golazos con Conce y tener el fútbol profesional, y eso a nosotros nos gratifica como persona que un jugador llegue al fútbol profesional. Yo no tengo inconveniente firmar un papel, si que se va el muchacho se lo firma al tiro, así que somos fabricadores de sueños con mi amigo Eric y el sueño hasta el momento nos ha llegado bastante bien, pero esperamos alguna vez, si Dios quiere, llegar al fútbol profesional, y porque somos autogestión, somos de barrio, y sería el verdadero equipo del barrio de la gloria, que ya lo tenemos del 2017, así que del 2018, así que sería hermoso cumplir un lindo sueño acá a la ciudad también, que la ciudad, gracias a Dios, tenemos hartos seguidores. Eso es bueno. No sé si los muchachos tienen ya unas últimas consultas para ir cerrando un poquito la entrevista del día de hoy. Quiero que Alexis pregunte primero. Alexis, no sé si nos escuchas por ahí. ¿Escuchan bien? Sí, ahora sí. Primero que todo, agradecerle a Jonathan por estar disponible para conversar un poquito. Estamos todos acostumbrándonos a este sistema, a la tecnología, lamentablemente a veces nos juega una mala pasada. Preguntarle, claro, como decía usted, están descansando un poco de este proceso de incertidumbre, de si juega o no se juega, pero ¿el equipo y el cuerpo técnico siguen trabajando en forma remota o quedó todo congelado ya? No, quedó todo congelado, amigos. Cada uno va a su casa, cada uno va a su santo. El cuerpo técnico está trabajando en lo suyo. Se conversó con ellos, creo que encontraron una decisión súper sabia, ya que no quieren exponer a su familia, no quieren exponer a nadie. Así que tendremos que planificarlo si seguimos con el cuerpo técnico por el 2021, si llega otro cuerpo técnico. La verdad que Rancagua Sur ahora está en cero, está en nada. Así que estamos congelados realmente y esperando... que pase todo esto, que pase toda esta pesadilla, una pesadilla gigante, así que, y si es que ojalá poder jugar el 2021, ojalá que no vaya a salir con otra enfermedad. Imagínate que yo la verdad las cosas, creo que si se hubiera acabado la pandemia, viene el estallido social y menos se juega. Así que este año es re complicado que se juegue, si este año no se va a jugar, por mi parte, y acuérdense que no se va a jugar de ninguna manera, sea por la pandemia o después el estallido social. Hay que ver lo que está la situación del país que estamos viviendo. Importante eso. Ahora sí, poeta. No, de hecho me respondió lo que le iba a preguntar, si ya definitivamente consideraba si se iba a jugar o no este año. Así que yo me considero pagado con la entrevista. Ya, en este momento estoy pagado. Yo, Jonathan, quería hacerte una última consulta, entre comillas. Bueno, ya nos aclarabas el tema de que cuerpo técnico ya no... todo se tiene que seguir conversando porque obviamente tomar este descanso entre tanto alboroto, obviamente ellos mismos también se alivianan la carga de no tener esa presión de estar trabajando remotamente, que tampoco es muy cómodo para todos, así que ellos igual, entre comillas, a pesar de que uno tiene las ganas, por ahí es complejo, como tú dices, participar. Y hay una frase que marcó una entrevista con el doctor José Miguel Núñez,
que lo tuvimos anteriormente, que es el encargado de la comisión, el cual decía, y tú en algún momento de forma indirecta lo dijiste también, que, a ver, él comentaba que si se juega un campeonato, entre comillas, el que salga campeón va a ser el que tenga las mejores condiciones como institución, no futbolísticamente, va a ser el que cumpla con todo. ¿Cómo? Sí. Bueno, tú ya nos respondió un todo, entre comillas, eso, pero ¿qué visión tienes respecto a esa frase en particular? Bueno, el doctor va a ser campeón Valle. No, broma, broma. Yo creo que no, está difícil el tema, está bastante complicado, así que, como te digo, yo no creo que debería jugarse, creo que debería ser justo para todo el próximo año y toda la pelea nomás, y si es que se juega el próximo año también, porque como está el país, muchachos, la verdad, la cosa que cada vez veo más complicado en todas las situaciones. No solamente la pandemia, pero lo veo complicado en todo aspecto social, aspecto, no sé, económico. Hay que ver el tema. Está complicadísimo, amigo mío, el regreso al fútbol, y como dijo el doctor, sea asertivo, el que tenga las mejores condiciones va a salir campeón. Y ustedes saben que conocen la división de memoria, son 5-4, ¿no? Así es, y siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado, un campeonato que sin el COVID funcionaba, por así decirlo, a ver, un 40-50%, y hay que ser bien objetivos en eso. Hay que ver cómo funcionaba, si es que había COVID y cómo lo iban a abordar los equipos. Una última pregunta para terminar, y ahí en ámbito personal, tú que fuiste jugador y ahora dirigente, obviamente tienes esa visión. ¿Cómo crees que va a cambiar un poquito el fútbol ya después de que pase todo esto? ¿Crees que las instituciones de verdad van a poner el 100% para mejorar, o crees que van a seguir trabajando ahí, entre comillas, como lo hemos dicho, al mínimo esfuerzo? No todas, pero sabemos que en tercera división, lamentablemente, hay algunas que funcionan de esa forma. Yo creo que la sociedad anónima van a manejar al 100%, porque es su empresa la que está en juego. La primera A, la primera B, todos sabemos que son empresas, más que nada, ya se acabó el equipo social, o sea, Curicó, si es que no me equivoco, social, si es que no estoy equivocado, y para de contar, y yo creo que van a ser la piedra de la letra como corresponde el estándar FIFA, que es lo que corresponde, pero tercera se está profesionalizando cada día más. Ojo que los campeonatos y los equipos que están son bastante buenos, y es una pega selectiva que ha hecho también AFA, con lo que decían ustedes anteriormente, que equipos que no sirven para afuera, está bien, porque lamentablemente la división cada vez se profesionaliza más, llegan buenos profesionales de INAF, profesores que se han sacado la mugre estudiando, preparadores físicos extraordinarios, todos los equipos, la mayor meta, tercera A, tercera B. Veo un trabajo bueno de parte de los dirigentes, de nosotros, que somos los hijos del rigor, como se dice, más complejo, porque tienes que tener muchos protocolos, pero si la AFA dice que hay que tener protocolos, habrá que tener los próximos años y hacer lo mejor posible, ya que, como se llama, necesitamos que los jóvenes estén en óptimas condiciones. Así es, y hay cosas que obviamente van a tener que cambiar, pero vamos nivelando hacia arriba, y eso es bueno en tu visión como presidente, que llevas ya ahí participando años, entre comillas, en el club, la categoría, y también lo viviste en algún momento como jugador. Agradecer, poeta, tu participación el día de hoy. Me gustó mucho que haya vuelto a la sección de la enciclopedia, así que esperamos la próxima semana tener ahí datos de algún equipo que con historia en la categoría. Muchas gracias a ti. Disculpa, poeta, tienes que saber quién es el primer presidente del Club Deportivo Rancagua Sur. Mire, como decía adelante, al libreto aprendido, no hay cómico malo, tengo que investigarlo. Mucha información, pues. Fue el papá del profesor Rosa. Fue el papá del profesor Rosa, don Luis Arena. Claro, bien. Es que es harta info. Imagínense, hoy día estuve transmitiendo Champions, ayer Europa League, entonces mañana hablo de Primera División también, entonces ya vamos sumando. Es harta info.
pero como les decía, agradecido de estar en el programa, de tener un buen invitado. De hecho, quería agradecerle a don Jonathan de estar con nosotros, agradecido de la gente también que participó, que está constantemente sabiendo del acontecer de Tercera División, gracias a nosotros. Si alguien le molestó un poco mis palabras hacia Ampo, hacia alguna parte, no hay disculpas, así que si lo esperaban, lo siento, pero será hasta una próxima ocasión y espero cobrar mi China Walk este día viernes, así que gracias y será hasta la próxima semana, muchachos. Yo por lo que recuerdo, usted está con tarjeta amarilla, así que va a tener que ver cómo se gestiona eso. Agradecer a Alexis tu participación el día de hoy, también la gestión con el invitado, la entrevista también que nos vas a traer día a día, ahí algo aparte del entrevistado del día de hoy para ir complementando todo. Así que agradecido de que estés con nosotros y cada vez más en ardas de la tecnología. Justo se me quedó pegado. Mira, justo lo estoy alabando. Ahí sí. Black Lives Matter. Ah, no. Sí. Ahora sí, Alexis. Muchacho, la conexión está mal. Sí. No, pero agradecerte la participación. Trataremos de mejorar para la próxima semana. Por favor, hay cosas que tenemos que obviamente ir mejorando, pero gracias el día de hoy la participación con nosotros. Y bueno, Jonathan, agradecerte tu disposición para estar el día de hoy, toda tu sinceridad. Y bueno, las puertas siempre están abiertas en el programa para lo que desees. Aunque no creo que nos necesites porque ya en México te conocen todo, así que obviamente el salto ya lo diste. Te faltó Colombia. No, agradecido, muchacho. Feliz que esté gente joven haciendo estos lindos programas. No, el puerto está abierto, es un país democrático, uno puede hablar lo que quiere. Con respeto, así que no, felicitar a los muchachos, Alexis, por ubicarme y contactarme, y aquí también contento que me hayan invitado a su lindo programa. Lo único que el otro, estoy vendiendo mucho músico con la medalla allá atrás, a la que tiene atrás, ¿no? ahora tiene video promocional, tiene que venderse. Voy a explicar por qué. Lamentablemente estoy en una pieza nueva porque estamos arrendando casa y la muralla de atrás tiene decoración de niña y no puedo mostrar ese lado de la vida, entonces tengo que mostrar por el lado de acá. Así que bueno. Era puro campeonato de baby, creo. No, si las compré. Las compré por ahí, así que no hay problema con eso. Bueno, muchachos, agradecer la simpatía el día de hoy, todo el agrado de la gente que también comentó con nosotros, agradecerles a Joaquín la puesta en escena, todo, a Gonzalo también que está detrás siempre de nosotros ahí gestionando y hinchándonos para que el programa funcione de la mejor forma. Así que le mandamos un saludo, un abrazo a todos, a toda esa gente, tratar de informarla lo mayor posible. Los esperamos el sábado en Ataque Directo Late a las 22 horas con una nueva entrevista. Y lo demás es para la próxima semana. Un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por el día de hoy. Saludos a nuestros colaboradores y nos vemos la otra semana. Chau, chau. Chau, amigos, que estén bien.